Ciertamente, y por cómo van las cosas, 2018 pinta ser el año de Mega Man, y en mi humilde opinión, ya era hora. El día de hoy se han dado a lucir tanto noticias como rumores que apuntan a que este año tendremos varios lanzamientos de videojuegos vinculados a Mega Man, y lo más interesante es la forma en la que estos serán distribuidos. Cabe aclarar que hasta ahora, estos son rumores basados en una empresa encargada de brindar la clasificación en los videojuegos en Australia. Pero digamos que no es la primera vez que esto pasa. Después de todo, el Mega Man Legacy 2 fue spoileado por una página coreana. La primera noticia habla sobre los ports de los Mega Man Legacy Collection 1 y 2 para la Nintendo Switch, la cual parece ser que estos van a ser englobados como un solo título bajo el nombre de Mega Man Legacy Collection 1 y 2. Si bien el nombre no es nada original, la idea de tener en un solo cartucho los 10 juegos de Mega Man de la saga clásica no solamente suena tentadora, sino que además de reducirnos el gasto, hace que la edición de Switch tenga su encanto al ser un título, entre muchas comillas, único. La segunda noticia, y la que me dejó más emocionado, fue que la misma página confirmó también el lanzamiento de dos títulos de Legacy Collection, pero esta vez de la saga X. Si bien ya se había dicho que los 8 juegos de Mega Man X estarían disponibles para las consolas de generación actual, no se había confirmado nada sobre cómo se distribuirían, aunque todo apuntaba a que serían lanzamientos de consola virtual. Pero muchos, incluyéndome, manteníamos la esperanza de que estos se distribuyeran en algún título compilatorio. Lo que la noticia de que terminen siendo dos títulos compilatorios separados sí me llama la atención. Irónicamente esperaba que las cosas fuesen al revés, dos títulos de la saga clásica y uno de la saga X, pero no me quejo. Ahora, la pregunta que se asoma por mi cabeza es, ¿cómo los irán a distribuir? Pienso que si separan los tres primeros títulos y luego los otros cinco sería un tanto desigual, así que me gustaría pensar que hicieran los seis primeros en un solo lanzamiento, estilo Mega Man X Collection, y de ser posible que arreglen algunas cosas como la eliminación de las voces japonesas en el X6, y por otro lado el X7 y X8, y un Command Mission también, si se puede, ¿no? Yo no me enojaría. Pienso que esto sería así más que nada por el tema de que estos juegos quizás sí requieran un poco más de programación para ser adaptados a otras consolas. Además de que quisiera también que los arreglaran de manera que estos títulos conserven los openings y las voces japonesas. Solo digo, se perdió mucho con la traducción. Ahora, una de las cosas que me alegró fue que estos títulos apuntaran justamente también para estar en la consola de Nintendo Switch, sin informar nada de Sony o Microsoft, aunque probablemente también salgan. Pero me alivia el saber que también tendrán entrada en Nintendo, y que estos tendrán sus ports correspondientes. Personalmente, esta noticia me emociona bastante. Sumándole al Mega Man 11, también podré tener una colección de los Mega Man X, incluyendo el X7 y X8, que no poseo al no coleccionar Sony. Y quién sabe, quizá esto dé pie a un X9. Quiero creer. Esto es todo. ¿Ustedes qué piensan de esta noticia? ¿Creen que sea verdad? ¿Quieren que esto suceda? Sígueme en mis redes sociales. Soy Dusman, y les digo, X9. ¿Alguien? ¿Sí? Por favor.